pasando el guayabo que nos dejó el gran mundial. La alegría no se apaga porque fue sensacional. Tocó volver la mirada a la vida nacional, lo que pasa en la Guajira y en la costa en general. El agua que ya escasea en Santa Marta y Yopal, los senadores que llegan para que esto siga mal. Los ruidos de la justicia buscando al más criminal y las peleas cotidianas que a todos tienen tan mal. Se pavonean candidatos a cargo ministerial y Santos sigue gozando de su triunfo electoral. Políticos muy quemados porque en votos les fue mal y otros sobando chaqueta para disfrutar del tamal. Procurador esquivando el golpe casi letal que le dan los magistrados y que puede ser fatal. La contralora mostrando lo que pagó al arrendar un edificio muy cuco que la puede hasta tumbar. El fiscal anda explicando qué es la justicia o la paz, porque hay gente que no entiende o que se hace la incapaz. Ministros van de salida, pues los nuevos llegarán para ocupar esos puestos que ya quieren calentar. Vargas Lleras aún paseando por la playa y por el mar para llegar renovado y al que pueda regañar. Angelino de salida buscando un nuevo solar donde entiendan sus ideas y hasta su forma de hablar. El país volvió a lo mismo, el mundial ya no va más. Tocará esperar 4 años y practicar rastastás. Ya va pasando el guayabo que nos dejó el gran mundial. La alegría no se apaga porque fue sensacional.